Muy buenos días y un feliz sábado, queridos amigos. Qué bendición poder reencontrarnos en un programa más de Escuela Sabática, un lugar para aprender de Jesús, un lugar también para prepararnos para el cumplimiento de la misión. Como cada semana, tenemos el privilegio de continuar el estudio de este trimestre en el Crisol con Cristo, y hoy ya llegamos a la lección número 5, calor extremo, y será de seguro, de mucha bendición, como lo fue durante estos días, el repaso de la lección. Estamos, como cada semana, acompañados de nuestro amigo y pastor Rubén Montero. Pastor, buenos días y bienvenido. Buenos días, apreciado pastor Heisen. Queridos hermanos, un feliz sábado. Buenos días con todos ustedes. Es una alegría compartir estos momentos de estudio y les invitamos para compartir el link con amigos, contactos, para que más personas sean beneficiadas con el estudio de la palabra de Dios. Recuerden que este programa ya está siendo emitido o está siendo ya publicado a través de el Facebook o a través del YouTube, más específicamente, días antes de su emisión. Así que les animamos a que ustedes puedan ser parte de este movimiento. También estamos felices por tener la compañía en estas 4 lecciones siguientes, la lección 5, 6, 7 y 8, de nuestro pastor Benjamín Rojas Yauri. Pastor, bienvenido, muy buenos días. Gracias, pastor Heisen. Gracias también, pastor Rubén, por darnos la oportunidad de estar en este lugar. Siempre será un privilegio, ¿no?, compartir un momento aquí y también compartir la palabra de Dios, un tema que realmente es muy importante, saber por qué tenemos que sufrir. Muy bien, el pastor Benjamín Rojas es secretario académico. Director de escuela. Director de escuela de en la Facultad de Teología, ¿no?, así de la Universidad Peruana de Unión. Pastor, un poco más, háblenos de... Bueno, el pastor Benjamín Rojas Yauri, un gran amigo, profesor en la Universidad Peruana Unión, en la Facultad de Teología, doctor en Teología por la Universidad de Stellenbosch de Sudáfrica, y nos acompañará durante estas 4 semanas aquí. Pastor. Será gracias, seguramente gracias. De mucha bendición, así que estamos ya encantados, felices de que podamos empezar el estudio. Hoy, pastor, de manera rápida, como pasa el tiempo, la lección número 5, justamente la lección número 5, calor extremo. Estamos felices y les también invitamos a que puedas ya hacer planes serios para suscribirte. Estamos en la fase final de este movimiento de maná para que tú también puedas hacer provisión de tu alimento espiritual para el año 2023. Pastor, sin más, ¿qué le parece si empezamos cantando? Vamos a cantar entonces todos juntos, En tu nombre comenzamos. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Seas nuestro director. Esta escuela nos enseña tu palabra obedecer y tu ley en nuestra vida ante el mundo enaltecer. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Señora, enséñanos tus preceptos a cumplir. Ya reunidos esperamos tu presencia aquí sentir. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Señor, a instruirnos en la ciencia.
justicia de la cruz. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Queridos amigos, entonces, como vamos a estudiar la palabra de Dios, necesitamos orar. Vamos a inclinar el rostro para orar, por favor. Padre querido, Señor, te agradecemos por darnos tu palabra. Gracias por darnos la oportunidad de conocer de tu voluntad, saber qué es lo que tú quieres para nuestra vida. Pero también gracias por darnos respuestas ante nuestras inquietudes, ante nuestros dolores y preocupaciones, ante nuestros sufrimientos, Señor. Y por favor pedimos que ahora tu presencia esté aquí en medio nuestro, que también esté con cada persona que está escuchando este programa. Queremos que tú puedas responder a sus preguntas, que puedas estar al lado de ellos, dándoles tal vez el consuelo que necesitan, dándoles, Señor, la esperanza que necesitan y sobre todo ayudándoles a salir adelante en medio de las dificultades que a veces pasamos. Amén. Pedimos eso en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, Señor. Amén. 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 Muchas gracias, Pastor Benjamín. Estamos felices una vez más de reencontrarnos en el programa de Escuela Sabática. Juntamente con el Pastor Rubén Montero, tenemos la bendición de contar con la presencia del Pastor Benjamín Rojas. Es director de la Escuela de Teología, sí, ahí en nuestra Universidad Peruana Unión. Un gracias. Saludo también para sus alumnos. ¿Cuántos alumnos tenemos en la facultad actualmente, no? En este momento somos 179 jóvenes. No todos están ahora pasando clases presenciales. Tenemos un promedio de unos 115, 120 pasando clases presenciales. Uh-huh. 97 viviendo en la residencia como estudiantes internos. Así los llamamos, ¿no? Más fácil de ubicarlos así. Que nosotros usamos la frase estudiante residente, pero están viviendo ahí en los internados. Y tenemos algunos en el extranjero y otros en provincia, porque estamos pasando a la temporada de la presencialidad. 179 alumnos, ¿no? Uh-huh. Profesor, en sus tiempos, ¿cuántos eran en la facultad más o menos? Bueno, yo creo que estos también son mis tiempos, Pastor Hayes, ¿no? No, en sus tiempos de estudiante. Cuando era estudiante, más o menos éramos unos 200, creo, ¿eh? 200, 250. Claro, hubieron tiempos en los que era un poquito menos, luego creció bastante. En los que creció muchísimo. Llegaron a ver 500, ¿no? Claro, 500. Éramos más o menos 600. Sí. Claro, 500 arriba, por ahí estaba el número. Sí, ¿no? Pero qué lindo que tenemos una facultad que forma pastores, ¿no? Y que serán pues muchos de sus alumnos, líderes, reemplazo el programa. También reemplazo el programa. Sí, claro. Gracias a Dios por esta bendición. Queridos amigos, estamos ya, como mencionamos, en la lección número 5 de este trimestre. De manera rápida, el tiempo pasa, como dice allí una frase conocida, el tiempo pasa rápido, no se detiene, sigue su curso. Y tenemos una lección que de paso tiene un título muy, muy especial. Dice calor extremo. Como cada semana vamos a estudiar la Biblia. Sí, ya tenemos aquí nuestro folleto debidamente subrayado, estudiado. Allí el pastor, todos estamos listos. Así que sin más, empecemos con el estudio de la Biblia, la palabra de Dios. Muy bien, para el estudio de esta semana o el repaso de la lección número 5, calor extremo, lo vamos a hacer utilizando el ciclo del aprendizaje que tiene que ver con el motiva, el explora, el aplica y el crea. Así que para esta primera parte de esta lección número 5, queremos dejar el tiempo con nuestro invitado, el pastor Benjamín Rojas. Muchísimas
Muy bien, imagínate estar en un lugar muy, muy caluroso y caliente. Yo creo que eso es, alguna vez ya has vivido, has pasado por esa experiencia, pero ahora imagínate estar en un lugar en el que no podías ni estar siquiera, ¿no? Vamos a mirar una imagen, ahí está la superficie solar. ¿Saben que la superficie solar llega a 5.500 grados centígrados? No sé si podemos imaginar por lo menos el calor que se siente ahí, pero eso no es nada en comparación a lo que los científicos calculan que tendría el núcleo del Sol, porque el núcleo del Sol tendría 15 millones de grados centígrados. Realmente es algo que no se puede imaginar. Inimaginable, ¿no? La Tierra, dicen que el núcleo tiene 4.000 grados centígrados. Pero vamos a algo que es tal vez un poquito más posible de vivir, ¿no? Aquí en el Perú tenemos lugares bastante calurosos y en el mundo existen algunos lugares muy calientes. En Israel hay ciertas partes que llegan a más de 50 grados centígrados. Sobre todo en las zonas de Arabia, de Turquía, esas partes son zonas muy calurosas, ¿no? Tuve la oportunidad de estar en una ciudad en la que realmente parecía un horno. O sea, tú salías afuera y quemaba, o sea, quemaba por todos los lados. No quemaba los pies, la cabeza, o sea, quemaba la pierna, quemaba los brazos. Estaba en un horno. Era como estar en un horno. Entonces, hay lugares que son muy, muy, muy calientes. Tienen un calor extremo. Sí. Un calor extremo. Y de eso es lo que vamos a hablar en esta oportunidad, del calor extremo, en el que hay veces nos encontramos como hijos del Señor, en el que hay veces tenemos que vivir porque pasamos por situaciones que realmente nos queman. Muy bien, muchas gracias, Pastor Benjamín. Definitivamente, esta semana hemos sido bendecidos con algunos ejemplos, algunas historias que realmente muestran que las pruebas fueron extremas. Sí, y de esto vamos a hablar porque hay un propósito detrás de cada una de estas experiencias. Así que de esta manera vamos a empezar a explorar el texto. Muy bien, para explorar el texto hemos dividido la lección en tres partes. La primera parte veremos ejemplos extremos de sufrimiento que tenían un propósito divino. En la segunda parte veremos cómo pasar por una prueba extrema que tenía un propósito divino. Y finalmente veremos cuán importante es el concepto que tenemos de Dios para pasar las pruebas. Y vamos a empezar con la primera parte que tiene que ver algunos ejemplos. Hemos visto por lo menos tres de personajes bíblicos conocidos. Y vamos a empezar aquí, Pastor Rubén, con una de las experiencias más, pero más extrañas y muchas veces hasta discutidas, que tiene que ver con el padre de la fe y su hijo Isaac. Leemos el texto bíblico, Pastor. En Génesis capítulo 22, versículos 1 y 2. Encontramos la mayor prueba que tuvo que enfrentar a Abraham, ¿no? Y creo que cualquier ser humano enfrentar esta prueba es una prueba extrema, un calor extremo. Sí, es una prueba extrema. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. El pedido que Dios le hace es un pedido que incluso va en contra de la propia palabra de Dios, ¿no? Porque en la Biblia nosotros encontramos que sacrificar los hijos es abominación a Jehová. Y lo que está pidiéndole ahora el Señor es algo que parece ir en contra de todo lo que es la enseñanza bíblica, y coloca a Abraham en una situación de prueba extrema, porque durante muchos años, desde que salió de Canaán, perdón, desde que salió desde Ur de los Caldeos, la gran promesa había sido que iba a ser padre, iba a ser padre, iba a ser padre. Finalmente, cuando fue padre, el Señor le dice: ahora dame a tu hijo, sacrifica a tu hijo. Entonces es una prueba extrema, ¿no? Querido amigo, ¿puede imaginar cuál sería la agonía que habría en el corazón de Abraham esa mañana que estaba saliendo rumbo al monte Moria, llamando a su hijo, despertándolo y luego encaminándose para ese lugar? Ahora, Pastor Benjamín, uno puede pensar y decir, ¿no?
que ese pedido hubiera sido fácilmente rechazado por Abraham si hubiera venido de Dios, del enemigo, de Satanás. Pero en este caso es Dios directamente quien le habla y él reconoce su voz. Y Dios le está pidiendo, como bien dijera el pastor Rubén, algo extremo, ¿no? Algo que va inclusive en contra de los principios divinos. Miren, es interesante notar que esta experiencia en realidad refleja lo que Dios Padre con el Dios Hijo, el Señor Jesús, vive. Claro. Abraham pasó un momento, un caldero, pero terrible, ¿no? Porque matar al hijo no es fácil. El hijo, Isaac, tampoco la pasó fácil. Tampoco era, mátame que yo me voy feliz. O sea, no, tampoco. Y él no era un niñito al que había que engañarle, ¿no? Ya era un jovencito. Pero el caldero mayor lo pasa Dios. Porque solamente sirve la imagen para darnos cuenta cuán duro es el momento en el que Dios entrega a su hijo y el hijo tiene que morir también. Pero humanamente nosotros podemos tal vez imaginar un poquito lo que Abraham pasó, ¿no? Porque no debe haber sido nada fácil para él levantar el cuchillo. Pero hay que recordar que Dios nunca tuvo la intención de que Abraham llegue al punto de asesinar al hijo. Solo era una lección para mostrar lo que ocurriría en el futuro. Y también no solamente eso, sino también para enseñarle algo que él necesitaba, ¿no? Uh-huh. Porque efectivamente él se convierte y es conocido en la Biblia como el padre de la fe. Sin embargo, hubo episodios en su vida donde no fue un hombre pues de fe, ¿no? Y Ellen G. White dice, la sierva del Señor, que esas, bueno, y la lección también lo recalca, que eran puntos necesarios, instrucciones necesarias que Abraham necesitaba pasar por ese calor extremo para un propósito específico, ¿no? Uh-huh. Definitivamente. Ahora, esa prueba grande no vino en cualquier momento de su vida, ¿no? Parece que aquí es que vemos al padre de la fe, ¿no? Porque cuando analizamos la historia de Génesis, no siempre aparece el padre de la fe. No. No siempre aparece. Por el contrario, a veces parece el padre de la duda, ¿no? El padre del miedo, porque está con temor para enfrentar al faraón, por ejemplo. Pero aquí aparece el padre de la fe. Ya tiene un propedéutico, ¿no? Toda una línea previa que lo prepara para este momento. Y la orden del Señor me parece tremenda, ¿no? Porque le da especificaciones. Toma ahora a tu hijo. Tu único, Isaac, por nombre, a quien amas. Es decir, no había ninguna. O sea, porque él decía, toma ahora a tu hijo. Bueno, yo le llevo a Ismael. Pero no, tiene que ser Isaac y además al que amas tú. Y este elemento contiene verbos que encontramos más adelante en el versículo más famoso de la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que, como dice también aquí el pastor Benjamín, Abraham sintió en carne propia una especie de anticipo, en pálido, de aquello que Dios sentiría cuando entregaría a su hijo para el perdón de los pecados de la humanidad. Un símil minúsculo, ¿no?, de la cruz de Cristo. Uh-huh. Ahora, tal vez acá permítame añadir algo, ¿no? Sí, porque sí. Cuando nosotros pasamos momentos difíciles, a veces pensamos que Dios nunca pasó un caldero fuerte, ¿no? Nunca quemó en su corazón alguna cosa. Pero es bueno recordar que Dios sí sabe lo que nosotros sentimos. Es bueno recordar que Dios sabe lo que significa pasar un momento difícil, un momento de dolor tremendo en el que parece que es insoportable. Ahora, en el caso de Abraham e Isaac, efectivamente, como bien mencionó usted, no llegó a más, ¿no? No llegó a la muerte. Y aún así fue extremo y es extremo, es muy difícil de entenderlo. Porque Dios siempre da la salida, ¿no? Pero en el caso de Dios, sí se efectuó, ¿no? Uh-huh. Él sí perdió, él sí sintió, él lloró, o no sé, sintió ese dolor. Y también se vio en Jesús la predisposición para ofrecer su vida, ¿no? Correcto. Porque en el jardín de Getsemaní, nuestra salvación estaba colgando de un hilo, ¿no? Y el Señor decidió, por un acto de su voluntad, entregar su vida por nosotros. Otra experiencia que tiene similitud en el sufrimiento de Dios para con su pueblo, ¿no? O al revés, tiene que ver con la experiencia de Oseas, ¿no? Y me gustaría, por favor, que podamos revisar, Pastor Rubén, esa historia que muestra a la situación o la condición del pueblo de Israel. Y la lección titula esa parte como Israel el rebelde, ¿no? El Israel rebelde. No es
desconocido la actitud del pueblo de Israel, ¿no? Estamos ahora leyendo el libro de Deuteronomio hoy día, o bueno, ya hemos leído, ¿no?, en estos días, pero de siempre el pueblo de Israel era rebelde, ¿no? Era una característica latente, real de este pueblo escogido por Dios. Nació medio rebelde, ¿no? Porque cuando uno lee el apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento, el libro de Hebreos, por ejemplo, menciona de que ellos siempre estaban provocándole a ir al Señor, ¿no? Nació así y se mantuvo por muchos años así. Ahora, no significa que todo el pueblo era así, ¿eh? Bueno. Porque nosotros encontramos gente dentro de ese pueblo medio rebelde, también muy fiel. No hay que recordar que los grandes hombres de la fe, que están también en Hebreos 11, son parte de ese pueblo, ¿no? O sea, pero el pueblo en su mayoría tenía dificultades. En términos generales. Sí, tenía dificultades. Sí. Ahora, Dios utiliza una ilustración, pero una ilustración vívida, ¿no? Real. A veces es difícil nosotros entender la profundidad del mensaje de Dios cuando solamente leemos superficialmente, ¿no? Correcto. Pero de todas maneras es necesario leer para entender. Porque en Oseas se habla de la orden del Señor, capítulo 1, versículo 2. Y el Señor le habla a Oseas y le dice: ve, toma por mujer a una prostituta y ten hijos de prostitución con ella, porque la tierra se prostituye apartándose de Jehová. Oseas es un siervo de Dios. Oseas es un joven, como todo joven, quería formar una familia. Quería encontrar una mujer que pudiese ayudar en el ministerio. Una mujer virtuosa, ¿no? Y ahora la orden del Señor es: anda y busca una mujer prostituta. Es decir, alguien que haya estado con todos los hombres que quisieron acercarse con ella. Y entonces ella va a ser tu esposa. Y tus hijos serán hijos de prostitución. Y uno quiere que sus hijos sean, pues, ¿no es cierto?, un tesoro que uno va cuidando y va llevando. Y este es el mensaje que Dios le da a Oseas. Es una prueba extrema también. Uno puede imaginarse la vida de este joven yendo a cumplir, viendo a la mujer, tomándola por esposa, teniendo hijos con ella. Y cada cosa de esto conteniendo una lección, porque esto es una parábola viviente, ¿no? Esto es una metáfora viviente, porque Oseas representa a Dios y la mujer representa al pueblo. Y el amor de Dios por su pueblo quería ser demostrado a través de esta figura viviente entre el amor de Oseas por aquella mujer adúltera, ¿no? Ahora, acá hay un detalle importante que el pastor Montero acaba de mencionar. Es el amor de Oseas por esta mujer. Porque no se trataba solamente de un fingimiento, o sea, no se trataba solo de, bueno, a quien sea yo voy a escoger, ¿no? O sea, realmente amó a esta mujer, la amó de verdad. Y cuando uno comienza a leer el capítulo 2, versículo 9, 10, 11, uno comienza a entender que efectivamente él estaba dispuesto a hacer todo para cambiar la situación de esta mujer. Entonces, había amor sincero. No había una actuación simplemente, sino que el cumplimiento de Dios se da también con el cumplimiento del mandato de Dios, se da también con este ingrediente de amor honesto y transparente por esta mujer que no merecía ser amada. Ahora, el hecho de él casarse era como restaurar por completo a esta mujer. Claro. Porque, digamos, estaba en el último escalón de la sociedad, discriminada, señalada. Ninguna mujer honesta o virtuosa se juntaría con una mujer como ella. Así que el hecho de Oseas tomarla por mujer representa la restauración de esta mujer. A ser una esposa, a ser una madre y a tener todos los privilegios de una mujer que tenía la posición de esposa en Israel. Solo que la historia no termina allí, ¿no? O sea, lo más sorprendente es que esta mujer termina siéndole infiel. O sea, a pesar de todo lo que hizo por ella. Es decir, es una historia que si se va directamente a analizar el plano personal, es desgarradora, ¿no? No. Hizo todo, la amó y tiene la traición. Y no solamente se va y le es infiel, sino que tiene hijos todavía. Hijos. Se cumple todo lo que Dios había pensado, ¿no? Hijos, sí. Ahora, vamos a ponernos en dos escenarios, ¿no? Así como en Abraham y después en Dios, que tiene una aplicación. Aquí, en este caso, vamos a ponernos en los zapatos de Oseas un momento, para después encontrar también la lección que quiere darnos Dios a través de la experiencia de Oseas. Pastor, definitivamente era un calvario todo lo que vivía Oseas, ¿verdad? O sea, era un calor extremo literal. Creo que si
nosotros entendemos que Oseas verdaderamente amó a esta mujer. La amó, no era tanto calvario en el momento que estaba con ella, porque la ama de verdad, ¿no? Entonces no es que tengo que soportar, no, no. La Biblia nos da un testimonio de que llega a amar verdaderamente a esta mujer. El calvario se produce en el momento de la traición. Claro, a eso me refería, ¿no? O sea, ¿cuántos podrían decir fácilmente, bueno, mi esposa me abandonó? Y quizá toda la gente pensando, ¿no? La mamá de Oseas, el papá de Oseas, los amigos, te estábamos diciendo, ¿no? ¿En qué cabeza cabe tú buscar a una mujer así, ¿no? No, pero Dios me dijo eso, hablando. No, pero que realmente claro. Dios te dijo eso, porque claro. De eso se trata la lección justamente, ¿no? En el concepto que tenemos de Dios. Me gusta esa parte, por ejemplo, dice, ¿no? Esa historia plantea dos cuestiones importantes sobre la forma en que experimentamos a Dios cuando Él nos guía al arrepentimiento. En primer lugar, corremos el riesgo de no reconocer que Dios está obrando, en primer lugar. Y en segundo lugar, corremos el riesgo de malinterpretar a Dios cuando Él obra. O sea, ¿en qué momento, Oseas dijo, no, realmente será que Dios está obrando? Imaginemos al papá, a los amigos, al pastor, al sacerdote de su pueblo. ¿Realmente tú crees que Dios está guiando a hacer estar en esa relación? Pero sí, Dios me ha dicho. Es uno, ya bueno, ya en el hipotético caso de que sea así. En segundo lugar, ¿realmente Dios está obrando de esa manera? Entonces, porque eso es lo que dice acá, ¿no? Claro. Reconocemos de malinterpretar lo que Dios está obrando. Y cuando surgen situaciones así complejas, es muy fácil decir esto no es la voluntad de Dios. O sea, nosotros rápidamente podemos correr para decir, no es la voluntad de Dios. Miren, trayéndola a una situación real. Trayéndola a una situación real. No todos los casados viven felices. El 100% de los casados tienen momentos de infelicidad. No es que el 100% de su vida también es felicidad. Hay momentos de dolor, hay momentos de llanto. Y hay casados que tienen momentos mucho más complejos que otros. Y entonces puede surgir en nuestra mente la idea, no, esta no es la voluntad de Dios. Claro. No es la voluntad de Dios que yo continúe con esta dama. Mira, si fuese mita, capaz estaría Dios ahí. Pero acá es el 70% de sufrimiento y solamente 30 de vez en cuando de felicidad. Entonces, esto no puede ser voluntad de Dios. Pero ¿dónde está la garantía de que es voluntad de Dios? O sea, ¿cómo yo sé que es voluntad de Dios? Esto es muy complejo. A ver, pastor. Ahí sí. Miren, justamente cuando nosotros hay veces estamos queriendo hacer algo para mi comodidad total, es cuando hay veces no es voluntad de Dios. Y eso yo lo veo en mi experiencia personal y también lo veo en la Biblia. Cuando es mi comodidad, es mi placer, es mi felicidad absoluta, ¿no? Abraham viviendo en Ur hubiese sido feliz. Yéndose afuera, no, ¿no? Josué hubiese sido feliz sin tener que estar al frente de un pueblo complejo. Moisés hubiese sido siendo feliz ahí en su tiendita en el desierto, no liderando este pueblo rebelde. O sea, hay veces cuando estamos nosotros pensando solo en nuestra felicidad, en nuestra comodidad, no siempre es la voluntad de Dios. Porque a veces estar con una esposa compleja, y acá yo quisiera hablar a mis amigos al corazón, ¿no? Y también ocurre con las damas. Al revés. Estar con un varón complejo, uno puede decir, carambas, no. Creo que hay más complejos que complejas, pastora. Hay más complejos, capaz por igual. Los varones somos complejos y las damas también pueden ser complejas. Todo depende de quién opina, si es dama o si es varón. Sí. Lo cierto es que si nosotros estamos en una condición así, muy fácilmente podemos decir esto no es. Pero tal vez justamente Dios lo que quiere es que nosotros nos mantengamos firmes y fieles para mirar un milagro en el futuro. En términos generales, creo que uno puede descubrir la voz de Dios cuando continuamente está en la presencia de Dios, ¿no? Entonces va a reconocer el momento y además también reconocer que Dios nos habla por su palabra, por la Biblia, por lo general, ¿no? Digamos, excepcionalmente hay un mensaje directo y específico, excepcionalmente como en el caso de Oseas. Pero por lo general nosotros vamos y aquí están los principios de la palabra. Por eso hay que leerla bien. Yo recuerdo a alguien que leyó mal este capítulo y dijo, enseñó a la iglesia, ¿no? Él había cometido adulterio, y le preguntaron, oye, ¿y usted por qué comete adulterio? Usted es líder de iglesia, usted es pastor, ¿por qué comete adulterio? Es que la Biblia me dijo, dice, ¿no? Y entonces le dijeron, ¿cómo que la Biblia le dice que comete adulterio? No era adventista, ¿no? No era un pastor adventista, ya, ¿no? Ya decía yo. Y aquí en Oseas capítulo 3, versículo 1,
lee el texto bíblico. A ver, léame, ¿dónde Dios le dice que adultere? Y él dice, me dijo otra vez Jehová, ve y ama a una mujer amada de su compañero y adultera. No le había puesto acento, ¿no? O sea, ve adúltera. A una mujer amada de su compañero y adúltera. O sea, que la mujer era adúltera. Lo que Dios le estaba diciendo es, ama a tu esposa a pesar de que ella cometa adulterio. Es decir, lo que nosotros necesitamos es entender la palabra de Dios que está aquí y que debemos profundizarla para escuchar la voz de Dios y no escuchar nuestra propia voz final. Para Oseas no fue fácil hacer realidad eso. No fue. Y hoy en día tampoco es fácil. Pero esa es la voluntad de Dios. Mira, es interesante. Ama a una persona que incluso te es infiel. Nosotros sabemos de que por la dureza del corazón del ser humano, Dios permitió, no porque era el ideal, por la dureza, si hubiese caso de adulterio, podrías, ¿no? Pero no es obligatorio. O sea, tú todavía tienes el ideal. El ideal es, a pesar del adulterio, tú puedes seguir amando. Eso es lo que yo quiero. Es el ideal de Dios. Entonces, nosotros deberíamos de siempre pensar en el ideal. Estar en el ideal te provoca un calor extremo. Correcto. Pero también te hace salir refinado. Y quizás, pastor, aprovechando ahí, usted es casado, tiene hijos grandes ya, me viene a mi mente alguien que está pasando por un momento así, de esa situación, ¿no? Ha sido engañado por su esposo o por su esposa. Un mensaje, pastor, en ese momento, ahí mirando a su cámara. Bueno, muchas gracias. Tal vez solo pedirte que por favor dobles tu rodilla, como dijo el pastor Montero, leas la palabra de Dios, que ahí está el poder para hacer incluso lo que parece imposible, para acercarnos al ideal del Señor, a amar como Él ama, a pesar de ser traicionado, a pesar de ser incluso a veces lastimado, amar. Porque Dios, a través del amor, produce la transformación nuestra. Y nosotros, como seres humanos, tenemos esta poderosa arma en nuestras manos. Si amamos de verdad y amamos de todo corazón, podemos ver milagros por la gracia del Señor. Excelente. Gracias. Quería, pastor, dar una mirada hacia lo que Oseas, como esposo, ¿no?, iba a realizar con la mujer que lo había traicionado, ¿no? Porque aquí se habla acerca de, por ejemplo, en el versículo 3 del capítulo 2, no sea que yo la despoje y la desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca. Más adelante dice en el versículo 6, por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Más adelante, en el versículo 9, por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Versículo 10, y ahora yo descubriré su locura delante de los ojos de sus amantes. O sea, todas esas cosas que voluntad él está, no es la voluntad que él está teniendo, es decir, dentro de su corazón dice, bueno, voy a dar una lección, ella tiene que aprender. Bueno, hay ciertas cosas que vienen como consecuencia de nuestros pecados. Esta mujer tenía como consecuencia de sus pecados esta actitud de parte de su esposo, ¿no? Y nosotros representamos a esta mujer. Y a veces cuando nosotros fallamos a Dios, vamos por otros caminos, experimentamos pruebas que Dios coloca en nuestro camino y nos hacen pasar por el calor extremo, pero como consecuencia de nuestras propias decisiones, ¿no? Y entonces, sea de una manera o de otra, sea que el calor extremo sea por una prueba, como el caso de Abraham, o sea el calor extremo que pasa esta mujer por sus propias decisiones, los dos tipos de calor extremo pueden servirnos para acercarnos más a Dios. Correcto. Ahora, en esa dirección viene una tercera o la segunda parte de esta lección que tiene que ver con cómo enfrentar ese tipo de situaciones, siendo que sea una prueba o siendo que sea muchas veces ocasionado por nosotros mismos. Pero vamos a ver a través de Job una experiencia que no la provocó él y que fue y que también es un tema muy grande, muy profundo para estudiarlo. ¿Cómo es que él enfrentó o afrontó esa situación de calor extremo, de prueba extrema? Bueno, Job vive una experiencia que rápidamente la podríamos resumir diciendo, muere todos sus hijos, ¿no? Pierde sus bienes y pierde el amor de la esposa también, el respeto de la esposa. O sea, acaba en una situación
sumamente mal en un primer momento. Una quiebra total. Una quiebra total. O sea, porque es una quiebra familiar, es una quiebra económica, es una quiebra emocional. Y física, finalmente. Física. Y física porque luego él mismo enferma también. Mm. Pero en todo ese proceso, lo que nosotros encontramos es que lo que él decide al principio, lo mantiene hasta el final. ¿Y qué es lo que él decide al principio? Job, el capítulo 20, ¿no? Capítulo 1. Perdón, el capítulo 1, versículo 20, versículo 21, nos dicen lo que él decide. Nos dice que él, en primer lugar, rompe sus vestiduras, nos dice que él rapa su cabeza y cae en el piso para adorar a Dios. Y en adoración expresa estas famosas palabras, ¿no? Que dice, yo desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo voy a volver a él, el Señor da, el Señor quita, y en todo esto, dice el texto bíblico, él nunca ofendió a Dios, sino que bendijo el nombre de él, del Señor. Entonces, su actitud de adoración, de dependencia de Dios, su actitud de reconocimiento que Dios está arriba a pesar de las situaciones difíciles que él vivía, permitió que él al final, en el último capítulo, en el capítulo 42, él diga, Señor, mira, yo antes de oídas te había oído, yo antes sabía de ti, sabía que eras bueno, sabía que eras amor, sabía que eras justo, pero eso lo sabía de oídas nomás. Ahora, Señor, mis ojos te ven y por eso doy gloria a ti. Ahora mis ojos te contemplan, ahora te veo de forma más clara y directa. Y nosotros vemos luego de eso al Señor multiplicando y haciendo muchas cosas maravillosas en su vida. Entonces, la dependencia que él tuvo con Dios, el hecho de que él nunca se separó de Dios a pesar de estas dificultades, permitió que él pueda pasar a través de estas pruebas y llegue al otro lado del puente, ¿no? Sí. Además, viendo algo de la historia de Job, el texto bíblico en el versículo 1:22 dice, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. O sea, Job no solamente él no blasfemó contra el nombre del Señor, sino que no culpó a Dios de todo lo que le estaba pasando. No hizo, Dios, ¿por qué permites? Dios es esto, Dios es el responsable. Nada de eso. O sea, parte de la virtud de Job, explícitamente dice en la Biblia, fue que no le atribuyó a Dios despropósito alguno, sino que dijo, bueno, Dios ha dado, Dios quitó, el nombre del Señor sea siempre bendito. Ahora, a pesar de eso, hay capítulos en los que Job sí pregunta, ¿no? Y sí dice, y sí parece que no es tan paciente como lo pintan, ¿no? Porque padre la paciencia, Job, ¿no? Pero Dios aparece delante de él y le muestra grandezas insondables y Dios dice, caramba, yo cómo quiero entender las cosas que suceden cuando el Dios que conduce la historia es un Dios grandioso, ¿no? Algunas preguntas, por ejemplo, que aparecen de Job tienen que ver con la grandeza de Dios. ¿Estabas tú cuando yo fundé el mundo, Job? ¿Estabas tú cuando yo coloqué el límite a los mares, Job? ¿Estabas tú cuando yo coloqué las estrellas, Job? ¿No? Entonces, el Señor está en el control de las cosas. Ahora, la pregunta era, ¿no? ¿Cómo enfrentar un calor extremo, una prueba extrema? Creo que Job es el ícono en prueba extrema. En pruebas extremas. ¿Cómo enfrentó él? Mira, ¿no? Tres cosas que Job hace, creo, en base a los textos que estamos mencionando. Sí. Primero, que Job acepta que él es incapaz de solucionar el problema. Primera cosa, entonces. O sea, y que no tiene derecho a nada. Claro, no tiene derecho. Y no puede. No puede. ¿Cómo puede traer a la vida a los hijos? ¿Cómo puede recuperar lo quemado? No hay forma. Y eso es importante, Pastor Benjamín. O sea que hay que, en un momento, para solucionar los problemas que acontecen, necesitamos reconocer nuestra impotencia, nuestra incapacidad. Cuando nosotros, por eso es pues que una de las técnicas para los que están adictos es reconocer que tengo el problema en primer lugar, ¿no? Y una de las cosas también es que yo no puedo y necesito ayuda, ¿no? Hay una famosa frase, Pastor Heisen, que tiene que ver con Dios, ayúdame a tener fuerza para cambiar las cosas que se puedan cambiar. Correcto. Ayúdame a tener resignación para dejar las cosas que no se pueden cambiar. Y ayúdame a tener sabiduría para diferenciar entre las dos. Hermosa frase. Excelente. Y eso tiene que ver con lo que está diciendo. ¿Qué es lo primero que hizo Job, perdón? Reconocer que él no podía solucionar el problema. Hay cosas que no podemos, Juan. Claro. Hay situaciones que son imposibles para nosotros y tenemos que ver que realmente son imposibles. Y entonces viene el segundo paso, ¿no? El segundo paso es
reconocer, porque Job eso es lo que hace, que Dios sigue al control, que Dios está ahí controlando las cosas. Puede ser que yo no lo entienda, puede ser que yo me enoje con él, puede ser que yo increpe con él, pero él sigue hablando con él. Correcto. Él no dice, bueno, ya no hablo contigo porque capaz ni estás ahí. No. Él sigue hablando con él porque él sí reconoce que Dios está ahí al frente. Okay. Y él tiene que poner en algún momento o explicar o hacer alguna cosa. Va a actuar en algún momento, ¿no? Exacto. Va a intervenir. Y finalmente, lo último que él hace es depender en la justicia de Dios. No depende de su justicia, no depende de los seres humanos, de los amigos, de los parientes, sino... Porque al final todos ellos le demostraron que ni su esposa ni yo en un momento, cuando estaba, una confesión aquí, ¿no? Cuando estaba un tiempo leyendo la Biblia y no entendía muy bien toda esta profundidad de la historia, yo dije, pero si hubiera muerto mi esposa, ¿no? Porque ella merecía morir. Porque hasta el final... Eso lo decías porque era soltero en ese tiempo. Sí, lo decía porque era soltero. Pero realmente, la esposa juega un papel muy importante en todo su... O sea, no me ayudó, pues, ¿no? No fue su idóneo hasta el final. O sea, Job está solo. Es lo que nos muestra la situación, es así. Ahora, parece muy importante que nosotros veamos la actitud de Job en el momento. Porque él está sufriendo y es un evento el que está pasando allí. Pero él como que da un paso más atrás y ve el panorama completo. Porque él dice, yo sé que mi Redentor vive. Entonces, decir, no solamente se fija en el tiempo que está viviendo, sino que coloca su mirada hacia el final de la historia. O sea, finalmente hay triunfo total. Finalmente, para aquel que confía en el Señor, no importa la situación presente, cuando se ve el cuadro general de los acontecimientos, Jesucristo ofrece una victoria completa. ¿Puede repetir, Pastor Benjamín, esos tres pasos para pasar a la última parte de la lección? Primera cosa que nosotros debemos de hacer, creo, es reconocer nuestra incapacidad frente a los problemas. La segunda cosa que necesitamos hacer es reconocer que Dios sigue presente en nuestra vida. Amén. Nunca ha dejado de estar presente en nuestra vida. Excelente. Y la tercera cosa que debemos reconocer es que Dios hará justicia. Como dijo el pastor Montero, capaz ahorita no, pero Dios va a hacer justicia. Él es el único que va a hacer justicia al final de la historia de este mundo. Puede hacerlo el día de mañana, puede hacerlo de acá a un año, pero Él es el único que tiene que hacer justicia. Sí, y además también cuando el Señor nos muestra el cuadro completo de los acontecimientos, hay una victoria total, ¿no? Siempre. La victoria es del Señor. Y eso es lo que a veces nos parece difícil de entender en el momento de la prueba, ver el cuadro completo. Y eso se llama esperanza, ¿no? Justamente el día miércoles nos cuenta acerca de esto a través de Pablo en 2 Corintios, Pastor Rubén, 2 Corintios 1:4. Pablo declara que la razón para recibir la compasión y el consuelo de Dios es para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Sí, Job nos muestra una forma y aquí también viene a jugar el papel de la esperanza, Pastor. Claro, Dios es Padre de consolación, dice el texto, ¿no? El apóstol Pablo, Padre de consolación, Padre de misericordia. Ahora, hay una poesía de César Vallejo donde él como que levanta la voz, ¿no? Y dice, el hombre sí te sufre, el Dios es él. Dios, tú nunca sufriste. Completamente falso, antibíblico, porque Dios entrega a su Hijo. Jesucristo estuvo en esta tierra, fue azotado, fue escupido. Así que Jesús pasó también por un crisol, por un calor extremo. Por lo tanto, y aquí viene la lección, la aplicación tremenda, solamente alguien que pasó por el sufrimiento está capacitado para consolar. Y Dios es Padre de consolación porque Él también, a través de la experiencia de su Hijo, pasó por el sufrimiento extremo y está capacitado para consolarnos. Es Padre de sufrimiento también. Padre de sufrimiento también, claro. Ahora, entonces, ¿quiere decir eso que nosotros, de alguna manera u otra, pasamos crisoles, pasamos padecimientos para que podamos consolar a otros? Eso es lo que estamos... También, ahora... Esa es una consecuencia, pero no un objetivo definido, ¿no? No es para consolar. Podría ser en algún momento. Puede ser. Dios puede conducirnos para hacer algo especial y tener mayor capacidad de comprender eso. Dios puede conducirnos. Necesariamente lo hace, pero en casos extremos está Abraham. Hemos estudiado el caso de Job. Nosotros vamos a conocer todo lo que Job hizo después de todo el proceso algún día.
porque no lo tenemos registrado. Sí, yo estaba pensando, Pastor Benji, estaba pensando en el sentido de cuál es el objetivo final que, al cual puede llevarnos todo tipo de prueba que Dios nos coloca. Que podamos aprender a reflejar el carácter de Cristo. Ese es el primer lugar. No, o sea, que podemos colocar cada evento en nuestra vida, nos ayuda, y si nosotros tomamos la actitud correcta, para reflejar mejor el carácter de Cristo. Ahora, de manera colateral, creo yo, por ejemplo, que yo pueda ser un consejero, que pueda hacer eso, también, y de alguna manera eso también refleja el carácter de Cristo. Y ayuda mucho. ¿No? Sí, pero el cristiano nunca debe perder foco. ¿Esto en qué me ayuda para ser más semejante a Jesús? Este sufrimiento que esté pasando, ¿cómo me ayuda para crecer en mi vida espiritual? Alcanzar el blanco que Dios tiene para mi vida. Ahora, el tema del sufrimiento, ya que mencionaron el comentario a la lección, y quizás ha sido una pregunta recurrente o quizás puede ser una pregunta válida. Hay una famosa teología del proceso, ¿no? No sé si podrían un poquito explicar, que también la lección no lo dijo ahí, pero en el comentario, y quizás alguno por allí tiene un resumen, Pastor. ¿Cuál es esta teología del proceso? Si nos puede. Mira, yo tengo entendido, aquí está el especialista, a lo mejor le dejamos. No tengo tan claro toda la teología del proceso, así que puede comenzar. Sí, lo que yo tengo entendido es que la teología del proceso lo que hace es limitar la acción de Dios que podía darse en un solo momento para permitir que las cosas se den a lo largo de un proceso, ¿no? Por ejemplo, en el momento de la creación, ¿no? Que el Señor crea partículas, digamos, separadas, fundamentales, que permiten que a través de un proceso, de una evolución, pueda darse lo que nosotros conocemos ahora. Entonces, y eso llevado al campo teológico también, ¿no? Entonces se explica cómo que el sufrimiento viene a ser parte natural de ese proceso, hasta parte inevitable de ese proceso mediante el cual Dios actúa en la historia. Pero no es bíblico. No es bíblico, definitivamente, ¿no? Ahora, para nosotros, creo que debemos de ver que en el plan de Dios nunca estuvo la muerte, ni el sufrimiento, ni la maldad. No. O sea, eso nunca estuvo. Por ahora, lo tanto, no es de Dios. No es de Dios. Ahora, eso llega con el pecado, ¿no es cierto? Pero Dios es hábil y es todopoderoso por eso, porque es capaz de usar incluso la cruz y la muerte, que nunca estuvo en su plan, para nuestra salvación. Porque no podemos nosotros cerrar los ojos a esa gran realidad. La realidad que el Señor usa un elemento que es propio del pecado para nuestra salvación. Si Él es capaz de usar eso para nuestra salvación, Él es capaz también de usar, hay veces, incluso una enfermedad, incluso una gripe que no estaba en su plan, para hacernos cada vez mejores. Para hacer, como decía el pastor, que nuestro ser humano se convierta más semejante a Él, que nos parezcamos más a Él, que recuperemos esa imagen que se va perdiendo, la imagen de Dios en nuestra vida. Entonces, creo que Dios tiene esa capacidad de hacer lo que parece impensable, ¿no? Usar lo que no planificó para nuestro bien. Ahora, Pastor, en esa línea del tema de la resurrección, de la muerte, o de la muerte y de la cruz usada de manera imprevista, asombrosa para nosotros, ¿no? Porque la cruz y la muerte, símbolos de destrucción, Dios los usa para el plan de la salvación, efectivamente. 2 Corintios 1, 8 y 9, Pastor, tiene un texto tremendo. Dice: fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. Es decir, el apóstol Pablo habla de un crisol, un calor extremo también, ¿no? De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. ¿Qué dice? Nosotros finalmente aceptamos la muerte. Es una posibilidad, sí, enfrentaremos, sí, pero confiamos en Dios que fue capaz de vencer a la muerte a través de la resurrección del Señor Jesucristo, en Dios que resucita a los muertos. Así que si Dios soluciona la muerte, ¿qué temor podemos tener frente a cualquier cosa que podamos enfrentar en la vida? Dice Pablo, ¿no? Ahora, para ir finalizando la última parte ya, y el tiempo está avanzado, ¿es tan importante o cuán importante es tener el concepto bien claro de quién es Dios en el momento de enfrentar los crisoles, verdad?
Mire, en momento de enfrentar los crisoles es cuando más bien uno comienza a conocer más a Dios. Y creo que eso es lo que sacamos nosotros de Job. Nosotros no siempre, y nunca lo vamos a conocer completamente a Dios, porque Dios es demasiado grande para ser comprendido por nosotros. Pero el crisol, el momento de dolor, el momento difícil que el ser humano vive, es un momento en el que uno, es una oportunidad que el ser humano tiene para conocer y comprender mejor a Dios. Cuando Pablo comprende mejor a Dios es al final de su experiencia de vida, después de haber pasado por prisiones, azotes y tantas otras cosas. Y eso cosas. Que pasó también, ¿no? Claro. Extremas cosas. Cuando Job entiende mejor a Dios es al final de la experiencia, cuando ya murieron todos, pasó toda la situación, ahí Job entiende mejor a Dios. Entonces, nosotros vamos conociendo más a Dios justamente en situaciones de nuestra vida. Cuando Él interviene, hace cosas a veces sorprendentes, cosas que nunca habíamos pensado que podrían ocurrir, milagros, nos libra de situaciones, nos explica, trae claridad a nuestra mente, entendemos cosas. Ahí entonces decimos, Señor, ahora te estoy entendiendo mejor, ahora te estoy comprendiendo mejor. Entonces, ahora mis ojos te ven. Ahora mis ojos te ven. O sea, y de los problemas no deberíamos de huir. Nadie quiere tener problemas, pero tenemos que sacar lo mejor. Y una de las cosas más bonitas que podemos sacar es conocer más a Dios. Pastor, quizás sería oportuno aquí leer Isaías 43:2, ¿no? Porque justamente que nos habla del calor extremo, la lección, dice lo siguiente: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y por los ríos no te negarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. O sea que el calor puede ser extremo. Pero Dios, que a veces no nos libra del calor, nos libra en medio del calor. En otras palabras, Él está allí con nosotros, ¿no? Y esta es una promesa preciosa. Aquí hay un pensamiento muy bonito. Dice, podríamos resumir lo que hemos aprendido acerca de los crisoles de Dios de tres maneras. En primer lugar, el calor extremo de Dios no nos destruirá a nosotros, sino a nuestro pecado. Me encanta esto. En segundo lugar, el calor extremo de Dios no es para hacernos miserables, sino para purificarnos según fuimos creados originalmente. Y en tercer lugar, el cuidado de Dios por nosotros en medio de todas las cosas es constante y tierno. Nunca nos dejará solos a pesar de lo que suceda. Está en el día jueves de la lección. Amigos, de esta manera entonces hemos llegado a la parte final. Tenemos dos preguntas de aplicación, así que vamos a dar pase a las preguntas de aplicación. Pastor Rubén, comparte tres principios de la historia de Abraham e Isaac que te muestren cómo superar los crisoles. Tres de toda la experiencia. Tres lecciones de Abraham e Isaac. A ver, vamos a ver. Desde el comienzo, la actitud de Abraham es, uno, que siempre es obediente a la voz del Señor, ¿no? Creo que eso está partiendo. Luego, que tiene esperanza en que aún más allá de la muerte podría recuperar a su hijo. O sea, obediencia, esperanza. Y finalmente, yo creo que él podría darnos una lección de dependencia completa, porque hasta el momento final él estuvo obedeciendo a la voz de Dios y fue el Señor el que detuvo su mano, ¿no? Para poder... Quizás creer también, ¿no? La fe. Sí, y quizás también nosotros, quizás más de tres, ¿no? Porque podríamos pensar en el hecho de que a veces el Señor nos va a pedir cosas que para nosotros son incomprensibles, pero que llevan en sí mismas la potencialidad de ayudarnos a crecer más en nuestra vida espiritual. Como el caso de Abraham, que Dios le pide, pero no le pide en realidad, ¿no? Porque le dice, mira, lleva y sacrifica, sí, como ofrenda quemada. Pero en realidad no quería eso. Claro, en realidad porque Dios sabía lo que iba a hacer, porque Él no va a ir contra su palabra. Pero Abraham va creyendo, va confiando, va actuando, aun cuando parece que está contradictorio, pero Dios ya dijo esto acá, aquí no se ve, pero Dios le está diciendo. Entonces avanza por la fe completamente, ¿no? Y él nos dijo, no, Dios proveerá, ¿no? Dios proveerá, Dios dará la solución a este tema. Pastor, ¿cómo enfrentar una prueba extrema? Bueno, capaz, recordando el caso de Amós, ¿no? ¿Oseas? De Oseas.
lo que necesitamos hacer es, en primer lugar, reconocernos como seres humanos. Cuando leemos el capítulo 2 de Oseas, nos damos cuenta que él era un ser humano, que le dolían las cosas también. Necesitamos reconocer que cuando pasamos por momentos de dificultad, nosotros vamos a sentir dolor. No podemos ser seres humanos de piedra. Sentimos dolor. Pero en esos momentos necesitamos reconocer que solo Dios es capaz de solucionar el problema. No podemos hacerlo nosotros, sino es Dios quien va a darle un punto final a todo esto. Es cierto que tenemos que hacer nuestra parte. Y nuestra parte es no olvidarnos de que Dios está presente. No, nuestra parte no es actuar de otra manera. Nuestra parte es simplemente recordar que Dios está presente, Él nos acompaña. Y si estamos en medio de un momento de dificultad, Él está junto con nosotros, Él nos comprende porque pasó por un momento difícil. Entonces, esa es nuestra parte. Pero necesitamos reconocer que solo Él puede solucionar nuestro problema. Excelente. Muchas gracias, Pastor Benjamín. De esta manera, entonces, llegamos a la parte final y vamos a dar inicio al CREA. Estamos seguros de que esta lección, el estudio de esta semana, fue de total bendición para tu vida. Me parece que cada vez, como mencionaba el Pastor Benjamín, cada vez que vienen crisoles, cada vez que vamos adentrándonos al mar del conocimiento de la Biblia y también de las experiencias, vamos conociendo más y mejor a Dios. Así que creemos que esta lección te va a ayudar, nos va a ayudar. Yo creo que los consejos, aplicaciones inclusive, serán de mucha bendición. Tenemos una invitación para ti. Queremos que tú puedas suscribirte a la lección de escuela sabática si aún no lo has hecho. Recuerda que ese es el alimento espiritual. Haz provisión de este plan para el año 2023. También te invitamos a que puedas poner en práctica todo lo que vamos aprendiendo. Que no se quede apenas en tu cabeza, en tu corazón, sino que compartas. Y qué mejor de hacerlo a través de un curso bíblico, llevando esperanza, llevando un mensaje de aliento a través de la palabra de Dios a tus amigos, vecinos y familiares. Y finalmente queremos invitarte a que te puedas suscribir al canal donde estás viendo esta transmisión o esta publicación, Adventistas UPS en YouTube y en todas las redes sociales, y únete a la comunidad para que puedas no solamente ser parte tú, sino muchos más. Muy bien, de esta manera entonces queremos dejar el espacio al Pastor Rubén Montero con las preguntas claves. Queridos hermanos, tenemos 5 preguntas claves de esta semana. Allí entonces entren al link que está allí, es para el Kahoot. Solamente las primeras 50 personas podrán responder las preguntas, así que les animamos a entrar. Dice lo siguiente. Primera, ¿la petición de Dios a Abraham de sacrificar a Isaac fue hecha en el momento que podía arrancar la mayor angustia? ¿Falso o verdadero? La respuesta es verdadero. No fue hecha en el momento cuando él recién salió de Ur, ¿no?, sino que cuando ya era anciano y ya había pasado años con su hijo Isaac, en ese momento fue hecha la petición, en el momento que podía arrancar la mayor angustia. Respuesta, verdadero. Segunda pregunta. Dios siempre está obrando para conducirnos al arrepentimiento porque nos ama mucho. ¿Dios siempre obra para conducirnos al arrepentimiento? ¿Dios nos ama mucho? Bueno, la respuesta es verdadero. Respuesta, verdadero. Vayan colocando allí sus impresiones, ¿no? Vivo, ¿no? Pregunta número 3. Si el cristiano afronta una prueba, debe amargarse, enojarse e incluso darle la espalda a Dios por su excesiva crueldad. ¿Qué dice Pastor Hayes? Pastor Benjamín. Muy difícil la pregunta. No, está muy sencilla. Este es falso de toda falsedad. Es falso, ¿no? Muy bien, respuesta entonces falso. Pregunta 4. En las pruebas no debemos temer porque Dios nos está enseñando a depender de Él. ¿Falso o verdadero? Verdadero. 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 Muy bien, ya que lo dicen los pastores aquí. 5. El calor extremo de una prueba permitida por Dios es para destruirnos a nosotros y a nuestros pecados. ¿Falso o verdadero? Lo dijimos en la última parte, ¿no?
Okay, ahí está falso, porque claro, no es para nosotros. No es para nosotros, es el yo y el pecado. El Muy pecado. Bien, la respuesta entonces es falso. No es para destruirnos a nosotros, sino para destruir el pecado. Claro que si uno se aferra al pecado, también terminará destruido. Definitivamente. Muy bien, Pastor Rubén, muchas gracias. Queridos amigos, muchas gracias por conectarse, por estar siempre allí, siendo parte de esa comunidad de la Escuela Sabática. Es un programa de la Unión Peruana del Sur. Gracias a todo nuestro equipo de comunicaciones. Gracias ahí a los jóvenes que lideran este movimiento ahí en comunicaciones, a Deiler Vázquez, Lu Sketch y Elar Salazar y todos los que son parte de esta familia de comunicaciones. Un abrazo a todos ustedes. Y también les invitamos y les recordamos que ya pueden ser parte de los videos o pueden ustedes mirar días antes de su emisión, una semana exactamente antes, ya el programa está publicado en el canal de YouTube para que puedas tú compartirlo con tu iglesia, con tus amigos, con tus contactos y puedas tener una opción más en todo este bosque espeso de comentarios y bosquejos. Puedes tú también tener una opción con este programa. Muchas gracias, Pastor Rubén. Muchas gracias, Pastor Benjamín. Les esperamos para el siguiente programa. Así es. Pastor, despídenos con una oración y después del templo a la casa. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por el estudio de esta semana. Queremos pedirte, Señor, que cada día puedas actuar en nuestro corazón para que toda prueba o crisol que pudiésemos enfrentar sea usado para acercarnos más a ti y para gloria de tu nombre. Agradecemos estas bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. 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 Cada sábado.